Eres luz que puede tocar este corazón. Es algo relacionado con su pasado. Algo que sucedió en la vida de Juan Miguel y que, bueno, Marichuy está involucrada. Debe ser algo vergonzoso. Él nunca quiso decírmelo, sin embargo, yo siempre sospeché que una mujer se interponía entre Juan Miguel y yo. Y era la muerta de hambre esa. Una zarrapastrosa de la calle que no se podía comparar conmigo. Una muerta de hambre mal hablada. ¿Quién la describes? ¿Cuándo conociste a Marichuy? Yo lo sabía. Lo sabía, lo sabía. Tú no sufres de amnesia. Tú estás fingiendo. Diciendo, no te entiendo. Ya deja de fingir, Viviana. Ya descubrí tu juego. Tú no estás enferma de nada. ¿Por qué iba yo a fingir? Eso lo sabrás tú. Pero ya no pierdas tu tiempo conmigo. Eres muy astuta. Me gusta más perspicaz. Ni siquiera Juan Miguel, siendo psicólogo, ha sospechado nada. Eso crees tú. Pero Juan Miguel es muy perceptivo, así es que quién sabe qué esté pensando en realidad. Está bien. Ya veo que es inútil negártelo. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vas a decírselo a él? ¿Por qué finges tener amnesia? ¿Por qué engañas a Juan Miguel? ¿Para retenerlo? Sé que lo puedo perder. Inventé lo de la amnesia para hacer que se quede a mi lado. Así estará siempre pendiente de mí y yo podré tratar de reconquistarlo nuevamente. Oye, ¿y dónde estabas todo el tiempo que estuviste perdida? Por ahí, deambulando. Mali, estuve internada y cuando mejoré regresé a México. Analicé mi situación y ya desde antes mi relación con Juan Miguel estaba deteriorada. Pensé que él ya había dejado de amarme y como un recurso para amarrarlo para siempre, se me ocurrió esto. Pues qué inteligente. Estaba en mi derecho, ¿no? De recurrir a cualquier medio para salvar mi matrimonio y estar cerca de mi hija y de mi esposo. Pues te felicito. No me has contestado. ¿Vas a descubrirme ante Juan Miguel? Ay, Vivianita, Vivianita. Viviana. ¿Viviana? Sí. Hola. Ay, hola. Hola, Estefanía. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Sí, bien. ¿De qué hablaban? ¿Por qué Viviana estaba tan nerviosa?